Buenas tardes, mi nombre es Xiomara Lázaro, coordinadora de la Escuela de Negocios Internacionales de la Facultad de la USMA. A nombre de la USMA y de la Facultad de Negocios, el decano Dr. Maximiliano Jiménez, la directora Dra. Miroslava de Zárate, le damos la más cordial bienvenida y a los invitados especiales al foro Impacto Económico del COVID-19 en Panamá. En la tarde de hoy estaremos por los próximos 90 minutos aproximadamente en línea por Teams con los especialistas el Magíster Eduardo Pazmiño, el Magíster Donaldo Fon, el Ingeniero Roland Torres, a quien agradecemos por estar con nosotros hoy. En el espacio del foro a su mano derecha, puede utilizarlo para comunicar sus preguntas que con gusto anotaremos y contestaremos al final. Agradecemos su participación. Como preámbulo, un breve resumen que los panelistas van a compartir con ustedes. A continuación, compartiremos algunos de los resultados de la investigación diagnóstica en tiempo de crisis del COVID-19 en las pymes en Panamá, realizada a finales de marzo de este año. Este análisis de los efectos del COVID-19 por las pequeñas y medianas empresas, pymes en Panamá, nos muestra los efectos relevantes de la reducción de actividad. El objetivo de esta investigación es encontrar herramientas que faciliten la sostenibilidad de las pymes en tiempo de crisis. Se utilizó el método cuantitativo a través de encuestas por medio digital a empresarios a nivel nacional, donde se recopiló información de 56 empresas entre el 8 y el 10 de abril del 2020. Nos enfocamos en analizar la situación económica antes y después de la aparición del COVID-19 y los posibles escenarios para enfrentar el futuro. En los resultados de algunas de las gráficas tenemos, en la primera gráfica, se le preguntó a los empresarios la siguiente pregunta: ¿cuánto estima fue la variación, aumento o disminución de ingreso bruto de su empresa del año 2019 versus el 2018? En nuestra investigación encontramos que el 72% de las pequeñas empresas obtuvieron un ingreso en el rango del 10 al 50%. En el 2019 versus el 2018. El 28% tuvieron disminución de sus ingresos en el rango del 10 al 50% para el 2020. Los pronósticos de crecimiento serán reservados. En la siguiente pregunta, ¿qué medidas tomó su empresa a raíz del COVID-19? En los resultados podemos resaltar que el 37% de los empresarios entrevistados asignaron a su personal vacaciones, un 16% optó por tiempo compensatorio y el 19% se acogió a la licencia sin sueldo y lamentablemente el 28% decidieron terminar la relación laboral. La siguiente pregunta: antes de la situación actual, ¿estaba su empresa preparada con herramientas digitales? Contestaron que, ante el reto de la nueva normalidad de adaptarse independientemente del tamaño de la empresa, el 61% tiene herramientas ya disponibles para el home office, una iniciativa mayormente utilizada en este periodo. Sin embargo, el resto, es decir, el 39% no las contempla, lo que puede convertirse en una desventaja frente a sus competidores por su sistema de apego a sus operaciones tradicionales. La siguiente preguntamos: ¿qué tipo de iniciativa estaría dispuesto a implementar? Es importante observar estos datos que el 34% confía en alianzas estratégicas para dinamizar sus empresas, el 21% percibe el trabajo como práctica positiva, el 9% cerraría sucursales y el 20% reduciría su estructura de recursos humanos.
Estas dos últimas actividades suman un 29%, indicador que preocupa por el incremento en el desempleo local y sus efectos directos de la economía. La siguiente gráfica preguntamos, ¿en qué áreas reorganizaría su empresa? El impacto negativo en ingresos en las empresas por la pandemia mundial lleva a los empresarios a tomar decisiones que permitan ajustarse al nuevo panorama financiero dentro de sus iniciativas. El 18% considera reorganizar su recurso humano, el 42% reducir gastos, el 34% mejorar sus procesos de operaciones, solo un 6% optaría por cierre de sucursales. En la gráfica siguiente preguntamos, ¿en cuáles áreas de especialidad necesita capacitación para mayor efectividad de su empresa? El estudio arrojó resultados contundentes en lo relacionado con las deficiencias de las empresas en sus operaciones, reflejando que requieren capacitación mayormente en el mercadeo, 25%, ventas, que es parte de la comercialización, el 34%, siendo las dos áreas de mayor necesidad, finanzas, con un 14%, administración, un 12%, que es fundamental para generar valor en el uso correcto de recursos, y el 10% tanto en atención a clientes como alianzas estratégicas y recurso humano, el 4%. Y en la última gráfica preguntamos, ¿cómo reactivamos la economía de su empresa? Reactivar la economía empresarial requiere de un estudio diagnóstico e implementación de las alternativas más importantes. Las empresas analizadas responden en un 25%, que se reinventarían, en 28% que se enfocarían en captar clientes potenciales o nuevos, contraer operaciones el 7%, menos servicios o productos 4%, otros medios el 7%, implementación del teletrabajo el 5% y una mezcla de varios el 23%, siendo estas cifras las más relevantes. Como conclusión del análisis de esta investigación, con respecto a la interpretación de la encuesta, podemos comentarle lo siguiente. En primer lugar, se debe destacar que la muestra se enfocó en las pequeñas y medianas empresas. Esta condición se manifiesta en el hecho de que la mayoría no tiene capital de trabajo disponible para enfrentar cualquier desbalance entre ingreso y egreso durante un periodo superior a un mes. La mayoría de las empresas no cuentan con herramientas tecnológicas para adoptar otra forma de operación distinta a la existente. La mayoría dispone de presupuesto para publicidad. La mayoría no dispone presupuesto para publicidad o no la utiliza de manera regular para impulsar sus ventas. La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto negativo muy fuerte en todas las empresas estudiadas y, por lo tanto, en los trabajadores que en ella laboran. Es evidente que estas empresas y sus trabajadores requieren ayuda directa. Le agradezco la atención. Muchas gracias. A continuación, la doctora Miroslava de Zárate le corresponderá presentar a los panelistas en las preguntas recibidas en el día de hoy. Nuestro primer panelista es el magíster Eduardo Pazmiño, economista, banquero y docente, egresado de la Universidad de Panamá con maestría en The Michigan State University y participación en The Economic Institute, auspiciado por el American Economic Association,
con experiencia en planificación económica y financiera del sector público. Ha ocupado posiciones ejecutivas en la banca, en el área de crédito internacional, financiera, planificación, mercadeo y administración. Ha sido subgerente general financiero del Banco Nacional de Panamá y organizó su agencia en la ciudad de Nueva York luego de participar en el programa de gerencia de Banco Internacional en Philadelphia National Bank y Wharton School. Formó parte del grupo de bienes raíces de Citibank, sucursal Panamá, donde recibió amplio adiestramiento en avalúo de bienes reales dictado por el Society of Real Estate Appraisers. Ocupó la vicepresidencia de planificación y mercadeo del Banco Confederado de América Latina, fue asesor externo de la Superintendencia de Bancos y liquidador bancario. En lo cívico, ha sido presidente del Club de Leones, gobernador de Distrito de Uno, Panamá de la Asociación Internacional de Clubes de Leones y es asesor permanente de la Junta Directiva del Club. Fue director de APED en varios periodos. En lo deportivo, ha sido vicepresidente de Pequeñas Ligas y directivo de ProBase. También fue presidente del Club de Padres de Familia y Profesores del Colegio La Salle y presidente del Club de Natación La Salle. En lo académico, ha sido instructor en la Universidad de Panamá, Florida State University y la Universidad Santa María la Antigua, donde es miembro actual del equipo administrativo. Muy buenas a todos. Un placer estar con la oportunidad de básicamente presentar mis experiencias en relación con el tema de pequeñas empresas, vista obviamente desde la perspectiva de la política pública un poquito, pero sobre todo del sector bancario. En ese sentido, la misma introducción, cuando vemos la nube de puntos interconectados, tiene mucho que ver con el tema, y no con el COVID, sino con lo que deberían ser las pequeñas empresas. Así lo pude yo ver en una ocasión en Punta del Este, en una convención auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Increíble la capacidad de integración que tenían las pequeñas empresas de la región, y había un solo problema, llamado países. Los límites limitaban la capacidad de trabajo de toda la América Latina. Pero bueno, yo creo que lo más importante aquí es sobre todo comenzar por el principio. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la diferencia entre el que vende pastillas y el que tiene una línea aérea, ustedes me dirán: el que vende las pastillas es un pequeño empresario y el que tiene la línea aérea es un gran empresario. Bueno, la respuesta es: se han equivocado. Es exactamente la misma persona. La dueña de esta línea aérea, que hoy es símbolo de la bandera nacional, comenzaron vendiendo pastillas en el Parque Urraca. Su primera empresa se llamaba Pastillas Inc. Y a lo largo del tiempo se dieron cuenta que podían ir vendiendo otras cosas y se fueron expandiendo. Y por su conducta financiera personal, tuvieron la capacidad de ir creciendo financieramente y ganándose la confianza del sector financiero. Y ahí pues que no se trata de la empresa en sí, se trata de quién es el empresario, de qué concepto tenemos de nosotros mismos. Si pensamos pequeños, quedaremos pequeños. Si pensamos en grandes, seremos grandes. De ahí que uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es ser visionarios. Ok, reconocer hoy, hacer un diagnóstico de dónde estamos, reconocernos a nosotros y aceptarnos a nosotros mismos, pero al mismo tiempo visualizar un futuro de qué es lo que yo quiero ser y entender hoy el futuro.
no podemos vernos caminar viéndonos los zapatos, tenemos que caminar viendo al frente. Bueno, de la misma forma es la vida. De la misma forma es la vida empresarial, y pequeños empresarios no tengan miedo, porque ser empresario no se aprende en una universidad. Se desarrolla la capacidad. Se nace con esa actitud de ser distinto. Viendo al futuro, uno puede ver entonces qué caminos me llevan a ese futuro que yo quiero construir. ¿Cuáles de esos posibles caminos son aceptables? Pero también hay un aspecto que muchas veces se obvia, que es cuál es el riesgo que tengo en cada uno de esos caminos. Definidas estas cosas, entonces, pues se desarrolla un plan de acción que no puede ser escrito en letra muerta, tiene que ir con responsabilidades y fechas específicas, es decir, qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo vamos a medir su desempeño. Nada es perfecto. Por consiguiente, no hay plan que no tenga que ser objeto de seguimiento y evaluaciones para ser ajustado, para poder siempre recuperar el curso y llegar a aquella visión que tenemos nosotros mismos. En ese esfuerzo se van a tener que tener decisiones con respecto a qué voy a hacer. ¿Me voy a enfocar en un mercado muy pequeño, un nicho, o voy a escoger un mercado más amplio y estratifico por cualquier tipo de categoría, sexo, edad, lo que ustedes quieran, qué tipo de público yo voy a servir o cómo le voy a servir? Igual, ¿lo voy a hacer porque produzco más barato o porque voy a diferenciarme? Son aspectos del enfoque que necesariamente van a tener que definir para pasar del mero planeamiento a la acción y a los resultados concretos. Bueno, entonces vamos al caso panameño. Señores, estamos llenos de oportunidades. Estamos llenos de oportunidades. Miren solamente el área de los aspectos turísticos. La cantidad de atractivos que hay por convertirlo en productos turísticos. Son meros atractivos, pero todavía están por explotar. ¿Verdad? Igual sucede en muchos otros sectores de la economía, que para nosotros poder curar la pobreza que hay en el campo, la pobreza rural, nosotros vamos a tener que lograr que precisamente con la incorporación de ese recurso humano tan valioso, pero que nosotros lo tenemos como seres invisibles, cómo incorporarlo al proceso de producción y de mercado de tal manera que en un momento dado no solamente pueda vender su producción como materia prima a algún proceso agroindustrial, que se vaya a mover a través de un sistema logístico del tanto nos vanagloriamos, ¿verdad? Sino que también en un momento dado reporte divisas adicionales al país, que también ayudan al resto de la población porque tenemos más dinero circulando. ¿Qué sí hay que tener en cuenta? Que ya la época de las pequeñas tiendas se acabó. Vamos a tener que tener en cuenta que si lo que hagamos como empresa somos parte de lo que se llama un sistema de valor. En otras palabras, al igual que la pequeña empresa mía, hay otras empresas que nos suplen, que también son pequeñas, hay otras pequeñas empresas que son intermediarias, y con ellas nosotros vamos poco a poco llegándole al público que nosotros queremos llegarle. Solos no podemos hacerlo. Tenemos que tener claro lo siguiente, que aquellos segmentos de clientes que nosotros queremos atacar, ¿verdad? Tenemos que llevarle algo de valor, tenemos que desarrollar productos y servicios que satisfagan su necesidad. Pero no porque tenemos estos productos y servicios y conocemos al cliente, sabemos cómo llegarle. Tenemos que estar claros en que hay canales de mercadeo que tenemos que conocer para poder accesar a ese cliente. Algo muy importante, una sola venta no nos interesa, nos interesa mantener al cliente, por consiguiente, tenemos que establecer un sistema de relación con el mismo, de tal manera que la fidelidad se mantenga. Para producir, obviamente, hay que realizar actividades, y esas actividades requieren de recursos para ser ejecutadas.
no todos los recursos nosotros los tenemos internamente, tenemos que ser humildes. Algunos de ellos vamos a depender de alianzas estratégicas que, como vamos a ver más adelante, son importantes en calidad, pero muy sustantiva en la diversidad de aliados estratégicos que Panamá puede llevar a cabo. Supongan, por ejemplo, el caso de Perú, que exporta a Rusia y a China mangos que a nosotros nos pegan en la cara cuando maduran. Bueno, ¿qué si nosotros buscamos empresarios peruanos que exportan como aliados estratégicos la tecnología y el resto de las cosas las hacemos en Panamá? Ahora bien, fíjense que yo inicié la presentación con el interrogante COVID-19. En realidad, el tema del COVID-19 no es el problema hemos sido nosotros mismos, que fuimos a buscar al virus a su hábitat, y por ir a comernos algo en ese hábitat, ahora el virus está a punto de comernos a nosotros. La realidad es el orden de hacer. Por consiguiente, el tema de responsabilidad social empresarial ya no es una certificación pegada a la pared. Tenemos que ser responsables con un régimen legal que, como voy a conversar más adelante cuando hable de políticas públicas, va a ser mucho más exigente en lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Tenemos que desarrollarnos nosotros para desarrollar una buena familia, para tener una buena comunidad y tener el derecho moral de exigirle al Estado que esas políticas que usen los recursos de una manera decente y óptima. Vuelvo y repito, la esfera de trabajo, que antes era un cálculo que le llamábamos de factibilidad financiera, ya no solamente es un evento particular. Tenemos que reconocer, como dije, este fenómeno, que somos parte de una cadena de valor, ¿no?, compuesta por muchas otras pequeñas empresas que unidas hacemos sinergia para satisfacer y darle una buena experiencia al público. ¿A qué me refiero? Que antes hacíamos un análisis de mercado, veíamos un precio y buscábamos un precio competitivo, le quitábamos los costos de producción, hacíamos entonces qué tipo de estructura administrativa requeríamos, todo lo anterior sujeto al entorno legal que tenemos que obedecer. Eso antes era todo lo que se hacía. Señores, esto ha cambiado. Yo creo, y yo se lo he conversado, creo que al decano Maxi Mena en una ocasión, que para poder que este sistema de valor sea viable, los mercados van a tener que ser contratados como si fuéramos una sola cosa, todos juntos aquí. ¿Cuál es el mercado final? ¿Cuánto está dispuesto a pagar? Entonces nosotros acá, ponernos de acuerdo como pequeños empresarios, bueno, tú haces tanto y te toca tal porcentaje, y dividirnos los porcentajes para ver si es rentable en conjunto hacer la alianza y llevar a cabo la transacción que nos permita dar este siguiente paso. Ahora bien, fíjese que ni siquiera hemos entrado a las proyecciones y mucho menos a la evaluación del proyecto, porque todo el ejercicio que nos ha enseñado el COVID, que ya lo del análisis ambiental no es un relajo, y que estamos ya llevados a crear bienestar y crearle valor a la sociedad, todo ejercicio empresarial tiene que ir con un análisis serio de impacto ambiental, el impacto a los colaboradores y su familia, a los que le debemos lealtad, el de impacto a los proveedores de recursos para que trabajen con nosotros de una manera que nos dé certidumbre en la entrega final del producto final, de cumplimiento con todas las regulaciones que emanan de las entidades públicas, con el deber de ayudar a la comunidad inmediata y de ser un actor importante en el beneficio de la comunidad global. Este elemento aquí es importante porque si estamos desafinados,
tenemos que volver a los cálculos para embutir la estructura, entonces costearla y poder hacer unas proyecciones serias, serias en el sentido que ya conllevan internamente el costo de ser responsable para con la sociedad. Con todos estos elementos, entonces ya vamos a hacer la evaluación, ¿no? La evaluación de si nos conviene o no conviene el producto, y fíjense que aquí tengo algo marcado con otros. ¿Qué significa otros? Significa, señores, lo que estamos viviendo en este momento con el COVID. ¿Cuántas personas hoy día no sacrificarían ganancias con tal de poder salir a la calle? Hemos perdido bienestar por eso de maximizar la ganancia de una manera indiscriminada, inhumana, inmoral, falta de valores. Y es así, porque definitivamente hay un público, hay actividades que nosotros podemos realizar, ¿verdad?, con el propósito de crear una experiencia satisfactoria. Pero señores, si ese público, nosotros lo que le estamos proveyendo es un producto que lo dañe, o realizamos nuestra actividad con menoscabo del medio ambiente, ¿qué sucede, señores? Que todas las tardes vamos a tener que seguir viendo TVN para ver el recuento de los problemas de salud pública que tenemos. No podemos hacer las cosas de una manera que tengamos dos morales, la del negocio y la de la economía. Eso no existe. Si no hay nada que esté más, no hay nada que esté más alineado que la ética y el negocio, porque el que no es ético contribuye a acabar con el negocio de él y el de todo el mundo. Y lo estamos viviendo en este momento que estamos todos parados por no tener ese tipo de conducta. Es así porque al fin y al cabo uno no vende producto. Obviamente en el interín siempre habrá que hacer presentaciones de negocio para que a mí me provean de recursos. Presentaciones que tienen todos estos componentes, de los cuales quizás yo estoy seguro que Donaldo Fon va a conversar, pero este componente ahora cuando lo presentemos ante inversionistas va a tener que tener un componente claro de análisis del impacto ecológico y moral de mi operación, y que este plan financiero ha sido ajustado para contemplar que vamos a llevar a cabo ese análisis de impacto moral y de valores de nuestra operación. Y es así, señores, por lo siguiente. Ahora lo remito a algo más cotidiano. El caso de Zuckerberg. Zuckerberg hizo de lo que nosotros le llamamos en Panamá, perdone la expresión, el bochinche, la radiobemba, ha hecho en Facebook algo más sofisticado con una plataforma. Pero el negocio no fue Facebook. El negocio fue la venta de sus acciones. Pues la venta de sus acciones, ahí fue donde él realmente se hizo más poderoso. Y al igual pudo haber sido con las otras marcas conocidas en casos similares. Pero miren algo que es importante, ¿eh? Que el precio de la acción pagada depende del crecimiento del mercado que él atiende. Entre mayor es el mercado, menor es el denominador y mayor es el valor de esta acción. ¿Qué pasa si somos inéticos? ¿Qué pasa si no tenemos valores? Lo que va a suceder es que mi mercado, en lugar de crecer, va a decrecer. Estoy destruyendo no solamente el valor social, sino que estoy destruyendo también mi propio valor particular. Así es que, señores, yo les pido que hagamos una reflexión. Así como nosotros recientemente estábamos encantados porque el buen pastor nos vino a buscar como ovejas perdidas, nosotros nos toca de aquí en adelante ser los buenos pastores, que no podemos dejar ninguna oveja perdida, a ningún prójimo abandonado, porque sencillamente el hecho de que seamos empresarios
de cualquier tamaño no nos hace dueños del mundo. El dueño del mundo es el papá de este Señor que se llamó Jesucristo. Así es que seamos humildes. Seamos humildes. Porque la humildad es lo que realmente no solamente nos va a poder dar paz, sino que al final de nuestro día, digamos, hemos cumplido, hicimos la tarea. Gracias. Nuestro segundo panelista es el Magister Donaldo Fong, consultor empresarial en el área de finanzas y desarrollo de nuevos negocios, con más de 20 años de experiencia profesional en banca y finanzas, desarrollada en Panamá y en México en instituciones como Citibank, Chase Manhattan Bank y Bank International Bank. Recientemente ha sido vicepresidente de finanzas de Boeing Steamship Corporation. Actualmente es socio principal y vicepresidente ejecutivo de la reconocida empresa de consultoría financiera Consulting and Strategy. Es profesor a nivel de posgrado y de licenciatura en la USMA y Universidad Latina en Finanzas, catedrático de licenciatura en la Florida State University, Universidad de Long Beach, Universidad Interamericana de Panamá y en UNESPA. Frecuentemente dicta seminarios en bancos, cooperativas de ahorro y crédito, Copa Verdeline, la CP, CB Consultores, Telered, el Colegio de Contadores Público Autorizado, la Cámara de Comercio y en el Instituto Bancario sobre Finanzas Corporativas, Planificación Financiera, Mercadeo de Servicios y temas de calidad en el servicio al cliente. Posee una maestría en Administración de Empresas y una licenciatura en Ingeniería Química, obtenidos ambos en el California State Polytechnic University, Pomona, California, Estados Unidos. Completó además una gerencia de mercadeo INCAE. Tiene también una maestría en docencia superior de la Universidad Santa María la Antigua. Buenas tardes, mis estimados. Ponemos la presentación. Karen. Enseguida, colega. Voy a enfocar esta presentación desde el punto de vista de mi experiencia como consultor empresarial y financiero, y por haber estado más de 25 años en la banca en Panamá. O sea que mis recomendaciones tienen un componente fuerte financiero. Entonces vamos con nuestra presentación sobre el tema de los negocios en tiempos de pandemia aquí en Panamá. Dijo un famoso escritor que en este mundo hay tres grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran que las cosas pasen y los que preguntan qué pasó aquí, qué pasó aquí. ¿En qué grupo nos queremos ubicar, especialmente en este tiempo de pandemia? Hay que ser proactivos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, todo ha cambiado. A partir de enero, febrero para acá, el mundo es totalmente diferente y lo será por los siguientes años a continuación. De hecho, esto nos fuerza a los empresarios a ser más creativos, buscar nuevas maneras de hacer negocio y de lograr alcanzar a los clientes. A los trabajadores, que son nuestros colaboradores importantes, a ser consecuentes. Y también un llamado a las autoridades, no solamente las sanitarias, sino al mismo gobierno, a ser más flexible y con los grupos más vulnerables en el país. Entonces, los ajustes que deben hacer las empresas son importantes. Yo voy a hablar sobre esto casualmente, hablando de reinventar la forma básica de trabajar y de llegarle a los clientes. Regresaremos, sí, gradualmente. El gobierno seguramente irá liberando paulatinamente las restricciones a la interacción social en la medida que vea que la curva se va cambiando un poco. Puede que la empresa regrese más rápido o más lento a la, entre comillas, normalidad. Todo depende de la necesidad de los productos o los servicios vendidos. Por ejemplo, si son productos, entre comillas, muy necesarios, por ejemplo, distribución de alimentos, empresas de autoservicios, empresas que se enfocan en teletrabajo, probablemente la recuperación va a ser más rápida.
Sin embargo, en otros tipos de empresas donde se consideran no esenciales, de lujo, como por ejemplo los cines, los bares, entonces estos negocios sí van a tener un sufrimiento mayor. También menciono aquellos que no tienen o no han tenido la capacidad de cambiar su modelo de negocio. Y a eso vamos para allá. Para mí lo más importante es considerar la sostenibilidad financiera. ¿De qué sirve? El paciente está enfermo hoy y mañana se muera. La sostenibilidad financiera de la empresa es lo más importante. El nuevo enfoque que nos toca hacer como empresarios, y yo me considero empresario porque tenemos negocios, es entregar nuevos productos, entregar nuestros productos o servicios en una forma diferente. Hay que analizar la cadena de valor. Casualmente ese tema lo presentó el colega Eduardo Pazmiño de Michael Porter, que él hablaba de la cadena de valor, que tiene los aspectos que son importantes y los aspectos que son secundarios. Enfoquémonos en los aspectos que son importantes para la sobrevivencia financiera a largo plazo. Lo que es superfluo o secundario, perfectamente podemos considerar eliminar. Enfoquémonos en la parte financiera. Dentro de la parte financiera hay dos prioridades que son importantes, dos variables fundamentales. Y estas son, primero, ¿cuál va a ser mi flujo de efectivo para los próximos 3 a 6 meses? El flujo efectivo es importante porque sin eso no tenemos la capacidad de pagar las obligaciones. Suministros, alquileres, todos los pagos de los préstamos bancarios, la planilla, todo esto es importante de discernir. Cada empresa debe entender o aprender a entender o a enfocar, digamos, cómo el entorno está afectando su flujo de efectivo y las implicaciones que tiene eso sobre la viabilidad de la empresa. Hay que concentrarse mucho en el cliente, en la jornada del cliente, la experiencia de los clientes, porque eso va a marcar la diferencia. El otro aspecto importante financiero es tener liquidez. Y esto no lo puedo recalcar más, ya que venga de posiciones de flujo de caja favorable que pueda tener la empresa o de sencillamente buscar liquidez mediante financiamiento bancario o de otros métodos que voy a explicar más abajo. Por ejemplo, si tenemos líneas bancarias y más de 20 años en banca me sugiere esto. Hablemos con el banquero, renegociemos nuestra línea de crédito. Si tenemos préstamos de largo plazo, reestructuremos, pidamos alivio o protección. De hecho, la Superintendencia del Banco de Panamá ya ha emitido varios comunicados donde hay evidencia de que están flexibilizando las normas bancarias para que no le den cocotazos a los empresarios, para que los bancos sean más flexibles con sus clientes de crédito. Hay una cantidad de préstamos blandos que pueden ser favorables para aumentar la liquidez. Son préstamos blandos aquellos que se consiguen a una buena tasa de interés favorable, cerca de ceros preferiblemente, y a tiempos muy largos y con facilidades de pago. Otra alternativa de protección financiera sería buscar donaciones, porque hay evidencia de que el gobierno mismo, a través de la Bolsa Solidaria, está ayudando al público, al panameño. Y también hay donaciones de organizaciones de ONGs. El Banco Mundial también está dando directamente préstamos a los países para fomentar los diferentes negocios y los diferentes comercios, especialmente en las pymes. Vean el caso de Copa. Copa Airlines anunció ayer que va a hacer una emisión de bonos de $250 millones. Un bono de 30 años de vencimiento para levantar fondos para mantener su liquidez. Ellos tienen un problema muy serio en este instante, porque no hay vuelos. Sin embargo, ellos tienen muchos gastos que cubrir. Así que si la empresa, yo sé que no todas las pymes tienen esa facilidad de hacer emisiones de bonos, pero es una manera de conseguir financiamiento. Quiero mencionar, aunque no puse un punto específicamente, el tema de nuevos métodos como FinTech. FinTech es una manera alternativa de financiamiento que un pequeño empresario puede buscar.
El mismo gobierno incluso ha dado algo de alivio en cuanto al pago de las obligaciones tributarias, los impuestos. No olvidemos también con el tema de los suplidores. Casualmente, nosotros enseñamos en las universidades el modelo de Michael Porter sobre las 5 fuerzas competitivas. Una de ellas es la fortaleza de los suplidores. Yo, como empresario, buscaría a mis suplidores, les pido mejores términos o flexibilización a mis términos para poder ayudar a mi aspecto de liquidez de la empresa. Y por último, también renegociar con los clientes más valiosos. Es otro de los puntos de las 5 fuerzas competitivas de Porter. La fuerza de los clientes. Si yo tengo un cliente que solo ese cliente representa 20% de mis ventas, yo tengo que hablar con ellos. Porque tengo que aprender también, no solo a llegarle, sino que a darle la importancia que ellos requieran para darle el servicio adecuado en el momento adecuado. Un aspecto que yo quiero resaltar, y eso también lo mencionó el profesor Pazmiño, es nuestra gente. ¿Quiénes son los más vulnerables? Probablemente los empleados de nuestra empresa. Hasta donde sea posible, y esto fue mencionado hace poco por la profesora del estudio que se hicieron con las pymes, que las empresas han estado tratando de darle a vacaciones, dar licencia. El 37% de las empresas de Panamá, según esta encuesta que vimos hace unos media hora atrás, le da vacaciones a los empleados. El 19% da licencia a los empleados. Y sí, solamente el 28% ha tenido por ahora hacer cese de labores. Yo recomendaría hasta donde fuera posible, obviamente cada empresa sabe su situación, yo recomendaría tratar de evitar despedir a los trabajadores porque son gente muy vulnerable. De hecho, ¿qué podemos hacer con nuestros trabajadores y empleados y colaboradores? Aprovechar el tiempo, impulsar proyectos nuevos, desarrollar productos, profundizar el comercio, en el conocimiento de mercado, darle capacitación o simplemente lanzar nuevos productos. Voy a comentarles sobre unos lineamientos estratégicos que yo creo que es importante. Son 4 pasos que hay que realmente adoptar en estos tiempos de pandemia. Todo tiene que ver con la gestión del riesgo que se nos ha venido encima con esta crisis. Primero, anticipación. Yo sé que muchos empresarios dicen o admiten que esta pandemia nos agarró un poquito sin mucha preparación. Bueno, hay que redoblar el paso. El segundo paso es preparación, hacer planes, y de esto voy a hablar un poquito más adelante, sobre, por ejemplo, enfocarse en inversiones operativas en temas de autoservicio y de plataforma digital para hacer de esto el futuro nuevo de la empresa. El otro es la continuidad y la recuperación, que otro aspecto importante estratégico para poder seguir adelante, hacer planes que, por ejemplo, asegurar que los ahorros de costos que se van a garantizar cumplan con el mismo requerido de la empresa. Y enfocarse cada vez más la organización hacia los clientes. Y por último, la adaptación. Si el plan A no funciona, el plan B. Si el plan B no funciona, el plan C. Lo que recomiendo es que se haga una estrategia, se diseñe una estrategia de cómo será la gestión con los clientes el día después que se levanten el lockdown. Si bien va a ser gradual, como mencioné anteriormente, va a llegar el momento que el cliente va a mostrar muestras de gratitud hacia aquellas empresas que fueron empáticas con los clientes. Y este es un tema importante, la empatía. Empatía con los clientes significa, como empresario, ser transparente, conectarme con las necesidades del cliente, no aumentar precios. Hemos visto algunas empresas aquí que han aumentado bárbaramente ciertos precios, especialmente de productos que consideran que son críticos, lo han aumentado. Estos son ganancias de corto plazo y muy mal dirigidas. A largo plazo, el cliente, al recuperarse todo, se va a dar cuenta de quién se aprovechó de ellos. De hecho, a los consumidores no les gusta tanto que le vendan. Más bien prefieren que ellos prefieran comprar. Hay una gran diferencia entre esos dos elementos. Por lo tanto, hay que ser muy sensible a los aspectos financieros
comprometidos que tienen los clientes hoy en día, especialmente si han perdido su empleo. Esta gestión incluye, abarca todos los pasos, la gestión de crisis y la comunicación por todos estos tiempos de crisis y la pandemia. Y también hay que evaluar. Para terminar, quisiera enfocarme en tres posibles escenarios. El primero, ya pasamos por ahí. El primero es una operación normal con ciertas medidas de prevención de contagio. El segundo escenario es el cual estamos viviendo hoy en día. Es una operación de contingencias con ciertas restricciones a nivel nacional, restricciones de movilidad, restricciones de horarios, etc. Y el tercer escenario, que yo creo que ya estamos entrando en ese tercer escenario, son operaciones de contingencia que el gobierno nacional ha implementado por un nivel de cuarentena total a nivel nacional. Entonces, como empresario, ¿qué podemos hacer dependiendo del escenario? En el primer caso, en el escenario 1, aquí tenemos ciertos primeros indicios por presunción de infección. Hay notificación de que COVID-19 llegó. Las autoridades sanitarias empiezan a mostrar cierta actitud en contra de la crisis. ¿Qué puede hacer el empresario? Recomiendo comité de crisis activado. Tal vez puede estar conformado este comité con los gerentes más senior de la empresa para reunirse con cierta frecuencia, aunque sea a distancia, para ver cómo vamos a supervisar la crisis. Se debe establecer medidas de prevención de contagio, distanciamiento social, horarios de operación, manera de entregar productos y servicios. También con relación al personal, como dije yo, es un grupo muy vulnerable. Hay que concientizarlos y capacitarlos efectivamente. Otro elemento importante en este primer escenario es mantener un control de la movilidad del personal. Establecer horarios escalonados, enviarlos a casa a trabajar con teletrabajo y establecer ciertos estrictos controles sobre el acceso a las instalaciones. Me da risa porque la tienda del chinito de la esquina de mi barriada donde yo vivo, desde marzo, ellos cerraron la tienda, pusieron una barrera en la entrada de la tienda y nadie podía entrar. La única manera de comprar comida en esa barrotería de chinito era pidiéndolo a través de la reja. El segundo escenario consiste en operaciones de contingencia con ciertas restricciones a nivel nacional. Aquí hay una alerta importante por la materialización del riesgo de la infección. El gobierno anuncia medidas restrictivas a nivel nacional de movilidad. Las operaciones de la empresa se realizan solo con un personal crítico y minimizado, obviamente. ¿Qué debemos hacer en este segundo nivel, el cual yo creo que nosotros estamos claramente? Mantener el comité de crisis, tomar medidas claras de prevención de contagio. Estos son los mismos que el punto anterior. Concientización de personal, también mencioné el anterior. Hay que suspender todas las reuniones de trabajo físicas y irnos a niveles de capacitación y reuniones que sean totalmente virtuales. Hay que suspender todos los viajes. Y el teletrabajo se convierte en un aspecto importante. Yo tengo aquí unas estadísticas, por ejemplo, que se mencionaron a principio de esta charla, que el 61% de las empresas de Panamá, según la encuesta que se mencionó antes, está en una situación de posibilidad de tener teletrabajo y que el 91% considera el teletrabajo como algo importante para esta situación de pandemia. Y finalmente, un plan de continuidad de negocios para los procesos que son críticos. Una vez más, recuerdo el esquema de Porter, no solo con las cinco fuerzas, sino que las actividades de valor de la cadena de valor. Enfocando en los aspectos que le añaden valor a los clientes. Y el último escenario, en el cual ya estamos prácticamente entrando también, hay una materialización de riesgo mayor. Hay un completo lockdown o cuarentena total a nivel nacional. El comité de crisis, medidas de prevención de contagio, capacitación al personal y la suspensión de las reuniones del personal. Y también a este nivel del escenario 3 se recomienda la implementación total, de ser posible total,
de teletrabajo. Yo, cuando trabajaba en banca, no teníamos en aquellos tiempos el tema de teletrabajo, pero mis dos hijos, ambos viven en los Estados Unidos, los dos tienen teletrabajo desde mucho antes de la crisis. Me acuerdo que mi hijo me decía, papá, yo no voy a la oficina una vez a la semana. Y esto era antes de este año, estamos hablando del año pasado. De manera que estas empresas que lograron transicionarse al sistema de teletrabajo van a ser muy exitosas y pueden resolver mejor el problema. El plan de continuidad es importante también porque ¿qué vamos a hacer el día cuando ya volvamos a abrir? Es importante ver cuál va a ser nuestro modelo de negocio porque ya no va a ser igual que antes. Bueno, con esto termino mi presentación. Le agradezco. Si quiere alguna consulta conmigo, ahí está mi correo de la UMA y mi teléfono celular. Muchas gracias. Nuestro tercer panelista es el magíster Roland Torres. Es actualmente administrador de redes y telefonía y supervisor de soporte técnico de la Universidad Santa María la Antigua, en donde su función principal es la administración de redes y equipos de seguridad informática FortiPoint, McAfee, Fortinet, pfSense, Kaspersky. Supervisión de equipos de soporte para administración de equipos tecnológicos y aplicaciones administrativas y académicas. Laboró en la Autoridad Nacional de Aduanas como administrador de redes, en donde se encargaba de la implementación tecnológicas, administrador de red LAN y WAN, Cisco, HP y Microsoft AI. Se encuentra cursando la maestría en docencia superior en la Universidad Católica Santa María la Antigua, posee un posgrado en alta gerencia de la Universidad del Istmo, una licenciatura en redes en la Universidad Tecnológica de Panamá y un técnico en ingeniería con especialización en redes informáticas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Posee certificaciones como Microsoft MTA, Networking, Microsoft MTA Security, Cisco CCNA, HPE, Tricom, BPM, Cloud Computing, Ethical Hacking, Cyber Security. Muchas gracias, muy buenas tardes. En este foro del impacto económico del COVID, yo quisiera hablarles un poco acerca de las herramientas tecnológicas que están disponibles para las pymes y la seguridad en la tecnología en el uso de estas herramientas. Antes de iniciar, quisiera arrancar con una breve reflexión, y es que la revolución tecnológica que hemos estado viviendo en los últimos años ha puesto a nuestra disposición muchísimas herramientas. En esta circunstancia actual estamos experimentando una transformación digital de forma acelerada debido a la pandemia, por lo cual queda la incertidumbre de cuándo vamos a volver a la normalidad que todos conocemos, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, la metodología que está tomando auge, la metodología de trabajo es el teletrabajo, por lo cual muchas de las herramientas de las cuales les voy a hablar posteriormente, a pesar de que son de uso cotidiano en el ámbito empresarial, se ajustan perfectamente a las circunstancias actuales. Ahora bien, el propósito de esta exposición es que ante la disyuntiva de qué herramienta elijo o qué me sirve para mejorar la productividad o la rentabilidad de mi empresa, ¿por qué opciones puedo optar en un momento determinado? Y de eso se va a basar mi exposición. Para iniciar, quiero hablarles un poco acerca de las herramientas de productividad y almacenamiento. En este rubro hay dos empresas que tienen dos suites formidables que destacan sobre las otras. Y una es la muy conocida suite de Office 365. Y la otra es una suite similar que nos propone la empresa Google, que se llama G Suite. Todos estamos familiarizados de repente con el uso de lo que es Word, Excel, PowerPoint. Bueno, todas estas herramientas se juntan y se agrupan en una plataforma de cada una de las empresas, de manera tal que podemos no solamente accederla en el computador donde la tenemos instalada, sino que podemos acceder a esas aplicaciones a través de internet en la nube de cada una de ellas. ¿Qué diferencias existen? De repente, esas son las cosas, las diferencias que nos van a hacer optar por uno o por otro.
Microsoft es una suite de aplicaciones, Office 365 es una suite de aplicaciones bien conocida, bien respaldada y sobre todo está orientada al enfoque empresarial. Las funcionalidades de cada una de esas aplicaciones están muy pulidas, nos permiten hacer muchísimas cosas en cada uno de los documentos que trabajamos. Sin embargo, Google no se queda atrás. Google ha puesto a disposición la misma cantidad de herramientas con casi todas las funcionalidades que cumplen las herramientas de Office 365 y sobre todo se han orientado más a un ambiente colaborativo, de manera tal que bajo la suite de Google nosotros podemos trabajar múltiples personas de un equipo en un archivo en tiempo real y ver las modificaciones en tiempo real de ese archivo, lo que supone una ventaja sobre las otras. Google no tiene una versión instalable, así que dependemos totalmente de la conectividad para utilizar las herramientas que proporciona la G Suite. Sin embargo, cuando tenemos conectividad, pues el ambiente dentro de la plataforma de trabajo es bastante amigable, bastante intuitivo, lo que nos permite acortar esa curva de aprendizaje bastante rápido. Ambas cuentan con todas las certificaciones de seguridad, de almacenamiento, de documentación y de uso a través del internet, de la nube. Así que creo que con estas diferencias ustedes pudieran de repente optar por una o por otra de las de la suite que les presento. En cuanto al almacenamiento, yo he probado tres y creo que dentro de la comunidad tecnológica concuerdan que estas tres pues, son de las mejores opciones de almacenamiento en la nube a través de internet para nuestros documentos a manera de respaldo. Una de ellas es Dropbox. Dropbox nos permite en su versión gratuita inicial desde 2 GB de almacenamiento. Google Drive nos permite desde 30 GB de almacenamiento de forma gratuita inicialmente. Y lo que es OneDrive nos proporciona 1 TB, o sea, 1000 GB de almacenamiento de forma gratuita inicialmente. Quiero destacar aquí que estas aplicaciones, por lo menos las de almacenamiento, son aplicaciones freemium, o sea que tienen una versión gratuita con las capacidades que les mencioné y tienen una versión donde pueden ampliar su capacidad con un pago adicional. En cuanto a las herramientas de productividad, la G Suite y el Office 365, estas herramientas durante el tiempo que dure la pandemia están liberadas gratuitamente para el uso tanto de instituciones educativas como empresas. Así que eso nos da la oportunidad de poder evaluar estas herramientas y adoptarlas al uso de nuestras empresas. En cuanto al apartado de comunicación y colaboración, existen en este momento dos grandes contendores, o sea, dos de los mejores que he podido evaluar, y son Slack y Microsoft Teams. Estas son plataformas colaborativas a través de la nube y bueno, también tiene su aplicación descargable que nos permite agrupar a todos los miembros de nuestra organización o equipos de trabajo de nuestra organización en salas de chat o canales que ellos le dicen. Estos canales están totalmente integrados cada uno con sus aplicaciones respectivas, por lo menos Slack tiene integraciones con otras empresas como Dropbox, como Google Drive, como Trello, como IFTT, aplicaciones de las cuales hablaré más adelante. Pero esto permite que múltiples personas de un equipo de trabajo puedan trabajar colaborativamente, comunicarse mediante chat, mediante llamadas, mediante videollamadas y trabajar en un documento al mismo tiempo, desde esa misma plataforma, subir el documento a la nube, postearlo en una red social, enviar un correo electrónico, todo dentro de la misma plataforma. ¿Qué diferencia una de otra? Por lo menos Slack te permite crear cantidad ilimitada de canales o salas de chat y te permite ilimitada cantidad de usuarios dentro de esos canales. Teams, en cambio, nos permite la creación hasta de 200 canales estándar y 30 canales privados. Y tiene ciertas limitantes con los invitados fuera de la organización o fuera que no sean usuarios de Teams o de Skype for Business. Tiene ciertas limitantes para que puedan utilizar o puedan estar dentro de esos canales. Sin embargo, Teams tiene una interfaz muy depurada para el ámbito educativo.
lo cual hace bastante atractiva, por lo menos para este tipo de instituciones. En cuanto a la parte de videoconferencia, que también forman parte de las herramientas de comunicación, hay tres, por lo menos tres muy buenas, muy reconocidas en este momento, que están dando la talla, como quien dice, están maximizando la capacidad de integración de cantidad de gente que puede utilizarlas en un momento determinado, que son Zoom, Cisco Webex y Google Meet. Estas plataformas te permiten agrupar una cantidad inmensa de personas en videoconferencia. Si el propósito de tu empresa en un momento determinado es hacer reuniones, hacer seminarios o este tipo de cosas, pues estas tres herramientas tienen una versión gratuita completamente funcional que te permiten para ese propósito y también evaluar y adoptar posteriormente la que mejor se adapte a su modelo de negocio. En cuanto a las aplicaciones de gestión de tiempo, toma de decisiones, automatización, CRM, hay muchas. Yo me tomé el trabajo de seleccionar las que son más fáciles de adoptar y sobre todo todas estas aplicaciones en su versión gratuita que ofrezcan la mayor cantidad de funcionalidades. Por lo cual, en cuanto a la gestión de la administración del tiempo, yo quisiera recomendarles que evalúen Pomodoro Tracker. Pomodoro Tracker es una aplicación que se basa en una técnica que se llama Pomodoro, que lo que hace es dividir cada 25 minutos de actividad, llamándolo un Pomodoro, y posterior darte 5 minutos de descanso. Es una especie de timer. Y cada 4 Pomodoros se hace una pausa más extensa. ¿Cuál es el propósito de esta aplicación? Te facilita la división de tareas que son largas, dividirlas en bloques. Te obliga a tomar un descanso. El descanso es importante porque aumenta tu rendimiento y también sirve para limitar, para fijar un límite de tiempo para una tarea determinada. En cuanto a gestión de tareas, hay una aplicación bastante famosa que está tomando bastante relevancia últimamente que se llama Trello. Trello es una aplicación basada en un método japonés que se llama Kanban, que sirve para gestionar tareas, permitiendo organizar el trabajo en equipo. ¿Cómo funciona? Te vas al sitio web de Trello o puedes descargar su aplicación, donde tú creas columnas o listas de tareas. Generalmente estas columnas se denominan tareas que tengo que hacer, tareas haciéndose y tareas finalizadas. Dentro de esta lista de tareas, tú creas las tareas del proyecto en el que estás trabajando y solamente haciendo clic en esa tarea puedes agregar usuarios de cualquier persona solamente con su correo electrónico que pueden trabajar simultáneamente esa tarea o ese proyecto contigo, compartir archivos, subir esos archivos a la nube, a una red social, etcétera, y luego mover esas tareas simultáneamente una vez que son tareas por hacer, tareas haciéndose hasta que se completen las tareas finalizadas. Esto agiliza el trabajo de una manera importante y sobre todo acorta los tiempos de entrega. Hay otra aplicación también con manejo del tiempo, pero más orientada de repente a la facturación del tiempo, que se llama Toggle. Toggle también es una especie de timer donde tú prácticamente lo que tienes que hacer es darle play a la aplicación y ella comienza a hacer un conteo del tiempo. Esto sirve mucho para las empresas que de alguna manera u otra facturan su trabajo por el tiempo que dedican a ese trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Esta aplicación te permite integrar el costo de tu tiempo y te elabora informes de qué cantidad de tiempo y cuánto el dinero representa ese tiempo que tú invertiste en determinado proyecto. En su versión es gratuita, te permite cualquier cantidad de proyectos simultáneos. En su versión es paga, tienen otras funcionalidades adicionales. Para el manejo de clientes, el manejo de relación de los clientes, hay muchas aplicaciones en este momento que son muy buenas, Soho, Bitrix 24, y hay una que bueno, no puede que la hayan escuchado, Monday.com, que es muy buena, un CRM muy completo, gestor de trabajo en general, pero yo le quiero recomendar Agile CRM. Agile CRM es una plataforma de automatización de ventas, marketing, manejo de contactos, gestión de correo electrónico,
gestión de los clientes, análisis web, telefonía, asistencia, o sea, incluye todas las funcionalidades que tiene un CRM, y en su versión gratuita te ofrece 50.000 clientes que puedes ingresar dentro de esa base de datos y hasta 10 usuarios de su empresa simultáneos que puedes manejar la plataforma. Y para finalizar esta parte de las herramientas tecnológicas, quiero hablarle de una muy importante, una que se llama IFTTT. Es una herramienta de automatización. Esta herramienta de automatización está alojada en la nube, en el sitio de IFTTT, y lo que te permite es automatizar esas pequeñas tareas que te roban un poquito de tiempo cada día. Por ejemplo, nuestra empresa tiene la costumbre de repente llega un correo electrónico con un archivo adjunto, hay que descargar este archivo adjunto y llevarlo a una carpeta en particular o subirlo a la nube de la empresa, pues esta aplicación lo automatiza porque de manera tal que él detecta, por ejemplo, cuando llega un correo electrónico, inmediatamente él descarga el archivo adjunto y lo sube a la nube sin que tú tengas que intervenir de ninguna manera en ese proceso. Pero no solamente sirve para eso, sirve para automatizar cualquier cantidad de tareas que implican alguna herramienta o algún software o alguna aplicación que estén utilizando. Pueden visitar el sitio de IFTTT, evaluar estas herramientas, esta manera que hace la automatización, lo hace de una manera que se llama Apple, tiene miles de apps. Sin embargo, si de repente tú manejas una aplicación en la cual no encontraste un Apple, pues también te permite crear el Apple en 3 simples pasos. Así que es una manera de acortar el tiempo que perdemos ejecutando esas tareas pequeñas diariamente. También puedo destacar de que ella se integra muy bien con dispositivos, lo que se llama el Internet de las Cosas, de manera tal que tú, mediante IFTTT, puedes decirle a tu Google Home, apágame la luz de la sala o enciéndome el aire acondicionado a tal hora, y él lo hace. Ahora voy a hablarles un poco acerca de la seguridad en la tecnología. La seguridad en la tecnología es un tema bastante extenso. Me gustaría contar con el tiempo suficiente para explicar la cantidad de cosas que abarca la seguridad en la tecnología. Pero en la coyuntura actual, yo me he enfocado en 4 aspectos que hay que tener en consideración, sobre todo en la modalidad de teletrabajo. Uno de ellos son los accesos. Y los accesos más seguros que podemos tener entre nuestro hogar y nuestra empresa son los accesos a través de las redes VPN. Las redes VPN nos permiten crear un canal cifrado a través de la Internet, mediante el cual nuestro equipo con el que estamos trabajando en el hogar forma parte inmediatamente a través de ese enlace de nuestra red empresarial, donde se van a aplicar todas las políticas de seguridad, etcétera, que tenemos en nuestra empresa a través de ese enlace, y van a aplicarse a nuestro equipo. Es un canal cifrado, o sea que nuestra información va a viajar de forma segura a través del Internet. Y bueno, es muy versátil si nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa tenemos un pequeño servidor, tenemos una red, un servidor de archivo, etcétera, o aplicaciones propias, pues esta sería la opción más viable. Dentro de las VPN podemos encontrar una aplicación como OpenVPN que nos permite crear ese túnel. Está gratuito al público, siempre ha sido gratuito. Lo único que su implementación conlleva pues algunos aspectos técnicos que no sé en un momento dado si su empresa puede proporcionarlo o no. Sin embargo, si no puede proporcionarlo, pues también puede optar por herramientas de acceso remoto que te permiten crear una especie de túnel mediante la descarga de una aplicación donde tú puedes ver o visualizar el escritorio de la computadora a la cual estás accediendo de manera remota con todos los parámetros de seguridad que las empresas te lo proveen. Entonces, bajo este rubro podemos encontrar aplicaciones como AnyDesk, TeamViewer, LogMeIn. De repente son las más conocidas y las más probadas, así que su seguridad es buena. Otro aspecto importante es la gestión de contraseñas. Una vez que salimos de fuera del entorno empresarial y estamos en casa, muchos colaboradores pues tienen acceso a contraseñas que manejamos dentro de la empresa. Y nosotros como dueños, gerentes o administradores en un momento dado no sabemos qué se están haciendo con esas contraseñas, dónde se están utilizando.
Y hay una aplicación que se llama LastPass, que es un gestor de contraseña, que en su versión Enterprise nos permite administrar el uso de esas contraseñas de todo el personal de la empresa, de manera que nosotros podamos saber quién usó la contraseña, cuándo usó la contraseña, en qué sitio usó la contraseña, a qué hora lo utilizó, y elaborar informes del uso de ese usuario de esas contraseñas en un momento determinado, lo que mejora grandemente nuestra seguridad. En cuanto a los riesgos, hay un riesgo muy fuerte en la situación actual y es el riesgo de perder los datos financieros. El ataque que más alcance tiene para robar estos datos es el phishing. El phishing es una técnica donde el atacante lo que hace es que suplanta la identidad, por ejemplo, de tu entidad bancaria, aunque aplica para las redes sociales o muchas otras cosas, pero en términos económicos, lo que hace es que suplanta la identidad de tu entidad bancaria, enviándote un link o haciéndote creer mediante alguna página web que tú estás ingresando los datos, por ejemplo, de tu banca en línea o una transacción bancaria que involucre tu número de tarjeta de crédito o tu cuenta de PayPal. Y cuando tú ingresas esos datos, ya están robados. Perdiste la información financiera. Este tipo de ataque ha evolucionado tanto que inclusive después de ingresar tus datos, cuando le das a aceptar, el mensaje que te sale te redirecciona al sitio original del banco o del sitio donde estás pasando la tarjeta de crédito y te hace creerte que tú efectivamente estás dentro del sitio original haciendo tu transacción. Así que hay que tener mucho cuidado, especial cuidado en el uso del internet para hacer transacciones bancarias. No se debe abrir correos electrónicos que tengan enlaces o archivos adjuntos de personas desconocidas. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y sobre todo, también tener en cuenta que ninguna entidad financiera te va a solicitar tus datos financieros de tu tarjeta de crédito o tu banca en línea mediante un correo electrónico. Ellos jamás harán eso. Y con esto doy finalizado mi presentación. Espero que las herramientas que le haya mostrado los ayuden a tomar una decisión en un momento dado. Estamos en una situación bastante particular y creo que se debe aprovechar la coyuntura para poder evaluar estas herramientas y adoptarlas a nuestro entorno empresarial y así agilizar ese ingreso en la transformación digital que se viene dando. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, es un placer saludarles. Primero que todo, deseamos agradecer a nuestros panelistas el haber compartido con nosotros estos valiosos aportes y conocimientos. Sus exposiciones, sus participaciones han sido excelentes. Felicidades. Nos queda claro de que el COVID-19 ha dejado graves consecuencias a la economía de nuestro país y del mundo entero. Este virus ha puesto en riesgo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Es por esta razón que quisimos realizar este primer foro virtual enfocado a las pymes, la Facultad de Negocios de la USMA, comprometida siempre con su comunidad universitaria y con la sociedad en general. Hemos recibido muchísimas preguntas de parte de los participantes para nuestros panelistas, por lo que vamos a contestar algunas de ellas. Las preguntas que no logremos contestar durante el día de hoy por limitaciones de tiempo, las respuestas serán enviadas a sus correos. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Algunos desafíos a los que se encuentran hoy día las pymes en estos momentos es el no estar formalmente registrada, el no calificar para financiamiento bancario, el no contar con asesoría legal y tributaria y no contar con un plan de negocios. Estos factores afectan en gran manera y pueden hacer que las empresas que tienen estas carencias y debilidades tengan que cerrar sus operaciones. La pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Cuál es su primera recomendación para las pymes para el día después de la crisis, para el día después del COVID-19? Yo recomiendo diagramar en forma estratégica
¿cómo será la gestión de la empresa con los clientes el día después de haber terminado la suspensión de trabajo? El cliente va a recordar quién le ayudó y quién no, quién se acercó a los clientes, quién buscó maneras de hacer un esfuerzo para ser solidario con los clientes. En cuanto a la falta de capacitación, es muy lamentable porque es cierto, muchas de las pymes de Panamá no tienen mucha capacitación en la parte financiera, empresarial. A lo mejor saben de cocinar, pero no cómo de manejar un restaurante, por ejemplo. Y yo sí creo que deberíamos aprovechar. Una de las cosas que yo no mencioné, pero sí voy a aprovechar la oportunidad, es tratar de aprender una nueva destreza. Una de las cosas, por ejemplo, que yo personalmente descubrí, que hay posibilidad de dar capacitación virtual aprovechando la plataforma Teams. Un cierto hotel de la localidad, por ejemplo, estamos tratando de integrar para que nos permita darle un seminario a sus gerentes sobre un tema totalmente en forma virtual con Teams. Uno debe tratar de aprender nuevas destrezas para prepararse para el futuro, porque la verdad que no solamente saber el tema del producto, sino que la parte gerencial de cómo manejarse, cómo conseguir financiamiento, eso también es importante. El punto principal es tratar de diagramar cómo va a ser la empresa para el día uno después que se abra el mercado. La otra pregunta es, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes que enfrentan las pymes y cómo pueden asegurar su sostenibilidad financiera? 4 prioridades. Número 1, enfocarse como pymes y como pequeño empresario en inversiones operativas de autoservicio. El cliente, mientras más autoservicio se dé, es mejor. Y en plataformas digitales, precisamente como lo explicó Roland Torres. Número 1. Número 2, asegurarse que los ahorros de costos a garantizar la experiencia cumplida cumpla con el requisito de la sostenibilidad a largo plazo. Número 3, enfocarse en el viaje, en el journey del cliente, en la forma que el cliente se contacta con la empresa, compra sus servicios, recibe los productos y bienes. La cadena de distribución también es muy importante, trabajar sobre ese tema. Yo mencioné en mi presentación sobre el tema de planificación. Ese es uno de los temas que hay que darle prioridad. Y finalmente, aprovechar el momento de la pandemia para enfocarse cada vez más en la orientación que debe tener la empresa hacia el cliente. Cómo llegarle mejor, más rápido y, como dije yo, también con más autoservicio, para que ellos mismos se ayuden. Hay evidencia clara de que el autoservicio ayuda bastante a bajar los costos. Mientras mismo se ayude, es mejor. Por ejemplo, yo antes, para pagar mi teléfono Claro, iba a la oficina de Claro y lo pagaba en caja. Ahora nada que ver. Yo agarro mi cuenta bancaria y hago una transferencia de fondo a la cuenta de Claro y pagué mi cuenta. Autoservicio. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Ya estoy señalando algunas de ellas. La siguiente pregunta va dirigida al ingeniero Roland Torres. Antes de la situación actual, aproximadamente un 49% de las empresas no estaban preparadas con herramientas tecnológicas o digitales, como Zoom, Skype o Teams, para realizar sus operaciones laborales desde casa, o bien, como hoy le conocemos, realizar el teletrabajo para hacerle frente a la crisis. Ingeniero Torres, ¿vale la pena invertir en herramientas tecnológicas para teletrabajo si la cuarentena es temporal? Bueno, mi respuesta es definitivamente que sí. Claro que sí. Este es el momento de entrar en el proceso de transformación digital que ya venía dando. El COVID-19 lo que nos está haciendo es obligándonos a adoptar nuevas formas de trabajo que antes ni siquiera la habríamos tenido en cuenta. Pero cuando pase esta crisis, yo estoy seguro que vamos a haber encontrado herramientas que se adopten a nuestro modelo de negocio y nos van a ayudar a mejorar, a incrementar la productividad de los colaboradores y por ende aumentar la rentabilidad del negocio.
Así que pienso que sí. La otra pregunta que nos dirigen a usted, ingeniero Torres, es ¿qué lecciones aprendidas no debemos perder de vista a fin de lograr que nuestros negocios sean sostenibles en el tiempo, tomando en cuenta las herramientas tecnológicas? Bueno, bajo esta circunstancia, pienso que la lección principal es no subestimar el alcance de las herramientas tecnológicas disponibles. Porque estas herramientas tecnológicas que hoy están al alcance nuestro nos van a permitir la continuidad del negocio. Hay muchas empresas que se han mantenido en el modelo tradicional de trabajo y otras fueron un poquito más allá. Se le llaman empresas early adopters, que son empresas que fueron incorporando esas herramientas tecnológicas. Y hoy está demostrado que esas empresas son las que menos daño o menos impacto están teniendo a raíz de esta situación. Así que pienso que sí, no debemos subestimar la capacidad que tienen esas herramientas para ayudarnos en nuestro negocio en situaciones críticas como esta. Pienso que esa sería la lección principal. Y a manera de recomendación, yo recomendaría a las empresas formar, capacitar a su personal en el uso de esas herramientas o de distintas herramientas para que tengan un personal que en un momento determinado pueda ejercer distintos roles a los que están acostumbrados. Por ejemplo, tú puedes tener en una empresa una persona que dentro de la empresa pues, es aseador, por ejemplo, y tienes una secretaria que ejecuta tareas administrativas dentro de la empresa. Pero en esta modalidad de teletrabajo, quizá la secretaria no tiene internet en su casa, quizá no tiene computadora en su casa, pero si el aseador sabe trabajar en una computadora, tiene conectividad a internet, ¿quién usted cree que es más funcional? Entonces, en este momento pienso yo que la recomendación sería invertir en conocimiento, invertir en formación en el personal para que no los agarre desprevenido. Licenciado Donaldo Fong, expertos piden a las pymes tener calma y reinventarse ante las crisis. Con el llamado que hacen las autoridades para que las personas se mantengan en casas, las cancelaciones de eventos masivos y los cierres de frontera, el panorama se vuelve crítico y las pymes se destacan dentro de las más afectadas. ¿Cómo me debo reinventar como persona desde ya pensando en los siguientes 6 meses de crisis? Aprender cosas nuevas. Yo le voy a decir la verdad. A principio de año yo no sabía de Zoom, yo no sabía de Teams. Yo lo único que sabía era de mandarle un correo electrónico. Todo lo hemos tenido que aprender. Ahora estamos como en nuestra capacidad de capacitador, vender como negocio. Miren, vender capacitación a empresas en forma virtual a través de Teams. Ese es un negocio que ni se me hubiera ocurrido en enero. Ahora uno ve tantas oportunidades. Ustedes saben que en el chino, la misma letra que escribe crisis también define oportunidad. Crisis, oportunidad, son dos caras de la misma moneda. Hay que reinventarse. Por ejemplo, sobre el tema de la pregunta anterior, la experiencia en línea para los clientes debe ser funcional, informativo, fácil de usar, fácil de navegar y que dé un efectivo apoyo al cliente para que el cliente lo valore. El día después que regresemos a la normalidad, entre comillas normalidad, el cliente se va a recordar quién lo apoyó. Y ese tipo de favoritismo se basa porque esta fue la empresa que me apoyó a mí en momentos de crisis. Y yo me voy a acordar y voy a ser leal a esta empresa. Eso tiene un premio al final del camino. Licenciado Eduardo Pazmiño, los participantes nos hacen la siguiente pregunta dirigida a usted. ¿Qué tipo de política pública podemos esperar? Bueno, en primer lugar, es muy sencillo, ¿no? En esta ocasión, el sistema económico enfrenta una situación muy especial. Normalmente las políticas públicas han estado dirigidas a fomentar compensar la caída de la demanda
agregada que le llama uno, es decir, vamos a ponerlo de esta forma, lo que hace que un almacén funcione es que tenga clientes, lo que hace que un país funcione es que tenga clientes. En el caso actual, la situación es por las dos caras. Es por el lado de la demanda, porque no toda la oferta puede funcionar. Es decir, la capacidad productiva, por las razones de salud, no se utiliza porque hemos tenido que suspender labores con el propósito de cuidarnos y continuar con nuestras vidas. Entonces, eso significa para los pequeños empresarios un dato importante. El Estado va a tener que desarrollar estándares para asegurarnos que lo que tocamos con nuestras manos y lo que olemos ya viene sano. Y esto es un elemento vital. En el sector financiero, por ejemplo, con el tema del lavado de dinero, se invierten recursos importantísimos con necesidad de reentrenarlo constantemente porque las regulaciones financieras cambian día por día para proteger la economía nacional. Bueno, igual va a ser ahora, de aquí en adelante, por la parte de tenemos que esperar estándares operativos. De repente sale algo como que un restaurante no podrá tener las mesas más cerca de tanto a distancia, y los que están en la misma mesa van a tener que estar a cierta distancia, y no vamos a ver los restaurantes con las mesas chiquitas y todo el mundo pegado. Van a venir ese tipo de políticas. Se da la oportunidad siguiente. Como quiera que ya se está dando ayuda oficial a las pequeñas y medianas empresas, si yo fuera el Estado, aprovecharía de repente para abrir un registro más detallado de la pequeña empresa, similar al de las sociedades anónimas. ¿Por qué? Para caracterizar la pequeña y la mediana empresa de una manera más profunda. Las políticas públicas hasta el momento han estado dirigidas a la gran empresa, pero para la pequeña empresa, como no se tiene una información integral completa, sino muy esporádica, no se tiene ese tipo de información. Por consiguiente, las políticas públicas para la pequeña empresa y mediana empresa no es tan robusta como la que se da para la gran empresa. Esto también va a permitir lo siguiente, tener como una especie de balance de recursos, de talentos y de capacidades y de expertices a nivel nacional en las pequeñas empresas. De tal manera que si se acomete ipso facto se tiene el inventario de recursos para poder tomar ese tema de interés nacional. Ese fue el caso, digamos, cuando se hizo la ampliación del canal, que el rector de nuestra casa de estudio, el ingeniero Juan Planel, dirigía INADE y coordinó con la autoridad del Canal de Panamá para desarrollar los talentos, los adiestramientos necesarios. Resultado, 92% del personal que elaboró en la ampliación era panameño. Eso también, parte de esa acción fue nuestro decano, el decano que ocupaba la Dirección de Recursos Humanos en la ACP. Bueno, igual va a ser ahora. Igual también se puede aprovechar para un sueño que yo tenía cuando era banquero, tener un gran directorio de personas de la pequeña y mediana empresa que den servicios de distintos tipos. Ya se está dando en las distintas plataformas, y no necesariamente por los bancos, sino por, imagínense, lo que nos traen las cosas a la casa, como a mí hace un momento. Los apetitos y eso, usted busca en su plataforma y usted pide qué tipo de servicio quiere, ahí está. Y ahí que hay elementos importantes que se van a tener que desarrollar. Igual yo creo que se va a profundizar todo lo que es el e-commerce, que ya lo hablaron, pero van a tener que venir elementos adicionales tales como e-investing. ¿Qué significa esto?
En algunas ocasiones, yo, pequeño empresario, tengo el conocimiento. En algunas ocasiones voy a tener el público. Pero en otras ocasiones yo tengo la liquidez y quiero invertirla. Entonces se hace igual que hacemos ahora mismo. En esta sesión de este webinar se hace una sesión de inversiones donde se presenta una oportunidad de inversión y los pequeños empresarios van a poder poner sus fondos en los negocios que les atraigan. Pero a nivel del ciudadano también va a venir una campaña interesante, ¿no? Y a nivel empresario, el tema de la concienciación. O nos concienciamos, como se dice uno, de evitar crear problemas al ambiente, o sencillamente el Estado va a crear impuestos o penalidades que nos van a ir para internalizar el costo de la externalidad negativa a nuestro propio bolsillo, de tal manera que nos abstengamos de violaciones al medio ambiente. Si es que por lo menos en esos sentidos vamos a esperar a menos de la clásica ayuda financiera, que el gobierno, hay una entidad que garantice los préstamos que las entidades bancarias den a la pequeña y mediana empresa, pero yo creo que hay algo muy importante, pequeños empresarios, que recordar. Yo fui pequeño empresario en el área del béisbol y éramos todos acceso a crédito bancario, pero no pedimos crédito bancario porque la operación no era bancable, aunque se perdió $1.5 millones. Tenemos que incentivar la responsabilidad con nosotros mismos, la responsabilidad de que lo primero que tiene que tener nuestro presupuesto es ahorro para nuestra familia y para nuestras empresas. Son temas muy importantes que yo creo que van a ser objeto de política pública o de políticas del público como público. También nos dirige esta pregunta hacia usted, licenciado Pazmiño. Dadas las circunstancias actuales, ¿piensa usted que el problema es el dinero? El problema, en mi opinión, aunque parezca mentira, no es dinero, porque el dinero es algo muy relativo. Obviamente, en un momento dado, lo que se llama el stock, el inventario de dinero de una empresa, está limitado en cantidad. Pero cuando ese limitado recurso comienza a circular nuevamente, se produce un fenómeno que en economía le llamamos de creación de dinero. Se lleva efecto, se pone en marcha lo que se llama el multiplicador del dinero. En otras palabras, yo puedo tener un billete en mi mano. Si yo le compro algo a usted, usted tiene un billete en su mano. Si usted compra, la otra persona tiene un billete en su mano. Y usted pregunta, ese dinero, al haber circulado 10 veces, pareciera que hubiera $10, nada más que hay uno solo. Pero se está circulando. Lo que nosotros tenemos la confianza en salir a gastar, primero por el lado de la oferta, que nos enfermemos, pero por el lado de la demanda, que requerimos ese stock que yo tengo en mi mano para el futuro. Dinero no es el tema. Aparte de eso, en una economía exitosa, los recursos le llegan solos. Y lo más importante es que si tú eres realmente exitoso, con buenas costumbres, con buenos valores morales, lo que va a sobrar es dinero. Esa ha sido mi experiencia en la vida y yo creo que es mi deber transmitírselo a todos. Dinero no es el problema. El problema es el cuidarnos nosotros mismos, porque el primer valor que tenemos que cuidar es nuestra propia dignidad y tenemos que hacerla valer con nuestro propio comportamiento. Muy atinadas sus recomendaciones y consideraciones, licenciado Pazmiño. Aquí concluimos el periodo de preguntas y respuestas. Le damos la palabra al doctor Maximiliano Jiménez, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Católica Santa María la Antigua, quien va a compartir con todos y cada uno de ustedes sus recomendaciones y conclusiones
basados en todo lo que nuestros tres panelistas han compartido con nosotros en el día de hoy. Adelante, doctor Maximiliano. Buenas tardes a todos. Un cordial saludo a la audiencia. Quiero comenzar pues este resumen y después algunas conclusiones con lo que acabó de decir el profesor Donaldo Fong. Sí. Estamos frente a una gran crisis, una pandemia sanitaria. No es, por lo menos no quiero sonar, pero no es de las más grandes en el siglo XX. Tuvimos tres pandemias con resultados mucho más fatales de los que estamos viviendo hoy en día. La gran diferencia es que estamos viviendo en un mundo interconectado, un mundo donde existe muchísima data para hacer análisis, un mundo donde se pueden intercambiar buenas prácticas, y todos somos mucho más conscientes de lo que está sucediendo y de la forma como aminorar o mitigar el impacto de esta crisis. Básicamente, el enfoque ha sido el enfoque de frenar el contagio, además de pues, atender a los infectados, pero este frenado del contagio, este distanciamiento social, lo que ha traído entonces es la baja actividad económica que estamos sufriendo, cierre de empresas, se ha visto las vulnerabilidades de las cadenas de suministro, al tener menos capacidad produciendo, tenemos más desempleo, y por otro lado, tenemos una situación de desabastos parciales, afortunadamente son parciales, todo lo cual está impactando lo que es la oferta, la demanda, temas como el desempleo, temas como el bienestar. Entonces, tenemos una serie de cambios que se están dando muy rápidamente, cambios inesperados, ¿verdad? Que se conjugan entre sí y se alimentan entre sí. Por ejemplo, hablamos pues, de este tema de la parte de salubridad, hablamos del tema económico y todas sus repercusiones. Y, por ejemplo, siguiendo también lo que decía el profesor Fong, en el tema de la educación, creo que estamos entrando, o no creo, lo estamos viviendo, un cambio disruptivo de tecnologías. Estamos pasando de la modalidad presencial a la modalidad a distancia. Y nos hemos tenido que adaptar de una forma muy acelerada. En este sentido, pues, mi respeto a los docentes y también mis respetos a los estudiantes que estamos enfrentando este cambio disruptivo. Pero como decía, así como hay situaciones peligrosas o crisis, también tenemos oportunidades, y estas oportunidades lo que han dado desencadenado en este tipo de aplicaciones de nuevas tecnologías que nos están haciendo la vida mucho más sencilla y abriéndonos tremendas oportunidades de hacer cosas interesantes. Entonces, bueno, dicho esto, déjenme ir un poco a algunos temas que quisiera resaltar de lo que han presentado los diferentes panelistas, ¿verdad? Yo y creo que de salida, el vicerrector Pazmiño le daba mucho énfasis a la parte de los empresarios, al igual el profesor Fong, y se recalcaban dos cosas sumamente importantes, o sea, con este incremento de la importancia que tienen los empresarios, se recalcaba la necesidad de ser visionarios, se recalcaba la necesidad de ser mucho más creativos. Inclusive Eduardo Pazmiño mostraba ese camino, esa ruta del hoy hacia el futuro. Muy interesante. Y básicamente el profesor Donaldo Fong lo que nos daba era una serie de tips o de consejos para sostener más que todo la parte de la sostenibilidad financiera, sin embargo, sin olvidar los temas humanos que están inmersos en esta situación. Entonces, otro tema que se lo tocaron varias veces es el tema de la nueva normalidad. Las cosas ya no van a ser como eran antes. Definitivamente es que está hablándose hoy en día de que vamos a por lo menos todo este año a seguir con las mascarillas, con el lavado frecuente de las manos, la parte del distanciamiento social. Todo esto va a continuar por un tiempo y todo esto nos está llevando al teletrabajo, un cambio disruptivo en la forma de hacer
las cosas. Un mucho mayor uso de tecnología y en algunas circunstancias aprovechar estas nuevas tecnologías, la famosa economía digital, para mejorar las oportunidades. Se está esperando pues una liberación paulatina una vez la pandemia vaya bajando, pero van a continuar este tipo de modalidades de la restricción a la interacción social y demás, ¿no? He visto últimamente algunos estudios donde, usando data masiva y algunos analíticos predictivos, la mayoría de los países están viendo que el 97% de, vamos a ver, la crisis, un 97% de la crisis habrá pasado ya a niveles del mes de junio. Es decir, habrá un 3% de riesgo de contaminación o de infección. La mayoría también de los estudios de los diferentes modelos pronostican que casi que el 100% del riesgo de infección va a eliminarse ya para los meses de octubre, quizás noviembre. En algunos países que se han comportado muy responsablemente, puede ser inclusive durante el mes de septiembre. Así que ya podemos ver qué es lo que más o menos va a suceder hacia el futuro. También hemos oído, por ejemplo, que en los Estados Unidos todas las escuelas van a permanecer en modo a distancia, en modo virtual, a lo largo de lo que resta del año. Así que ya podemos ir preparándonos para estas circunstancias. Otro tema ahí que se ha tocado un poco allí es que la pandemia y la situación económica no ha afectado igualmente a todas las empresas. Hay diferentes sectores, por ejemplo, el sector turismo, el sector de las aerolíneas, que han sido afectadas enormemente, ¿no? Sin embargo, nos mostraba Eduardo Pazmiño, que fue justamente el ejemplo que dio las grandes oportunidades que existen en el sector turismo. Y debemos recordar que el sector turismo es un sector que presenta altos niveles de los impulsores económicos en la economía, que por eso es un sector que crea mucho trabajo, donde la riqueza que se genera se distribuye muy bien entre todos los que participan. Entonces creo que ese es un sector, si estamos hablando ya a nivel más macroeconómico, un sector que deberíamos prestarle mucha atención, ¿no? También, por ejemplo, viendo el desempeño de la bolsa de valores de los Estados Unidos, nos da ciertas pistas de lo que está sucediendo. Sabemos porque se ha desplomado, la mayoría de las empresas han visto sus acciones desplomadas, sin embargo, hay empresas que han visto 100%, 200%, 400% de incremento en el valor de sus acciones. Obviamente, quizás un caso bastante particular y predecible es el caso de los laboratorios farmacéuticos. Muchísimos laboratorios farmacéuticos que están trabajando en esa vacuna tan importante que se prevé que esté con nosotros o que se haya inventado, digamos, aquí a 12 meses, quizás 18 meses. Entonces, estas empresas de investigación farmacéutica están viendo que sus acciones están aumentando de valor enormemente. Un caso que llama mucho la atención es el caso de TripAdvisor. TripAdvisor es una empresa que se dedica a recolectar información de la gente que hace turismo, de la gente que va a los restaurantes, que visita hoteles y resorts y dan sus opiniones de qué es lo que se debe hacer en esos países, etc. Y, por ejemplo, ese tipo de acción que antes de la pandemia estaba en alrededor de unos $15 por acción, una vez comienza a repercutir esta pandemia en los Estados Unidos, llega a bajar a los niveles de $3, $2 y así sucesivamente. Pero cuando el gobierno del presidente Trump empieza a darle incentivo a las aerolíneas para que se mantengan, ellos empiezan, el mercado de valores empieza a ver las oportunidades que hay en el turismo. Y las acciones hoy en día están a nivel de $30, $35, llegando casi a $40 en las últimas dos semanas. Cualquiera se puede decir, puede preguntarse, pero ¿cómo es posible que el mercado de los inversionistas esté apostando a estas acciones mucho más de lo que había antes o apostaban antes de la pandemia?
Entonces, básicamente creo que lo que está sucediendo allí es que están apostando en el futuro a la parte del turismo. Entonces, creo que esas son cuestiones interesantes. Viendo también oportunidades allí para las pymes, vimos el caso que salió en las noticias CNN hace como una semana de una empresa colombiana, una pyme, donde esta empresaria tenía aproximadamente 40 costureras que se dedicaban a hacer vestidos. Viendo que las cosas se iban a cerrar hace como un mes atrás, lo que hizo la señora, la empresaria, es que distribuyó sus máquinas de coser a las operarias que iban para que trabajaran desde sus casas. No exactamente teletrabajo, pero sí un trabajo a distancia. Y no solo se le ocurrió pues, hacer esta redistribución de sus instalaciones de producción a distancia, sino que también comenzó una línea de mascarillas. O sea, hacía el vestido y también le hacía la mascarilla que iba o que hacía juego con el vestido. Y de pronto, una empresa que se dedicaba al mercado local de Bogotá, hoy en día está surtiendo todo Colombia, pero además de Colombia, ya está exportando a los Estados Unidos sus diseños. Entonces, sí es cierto que tenemos una crisis, pero esa crisis también nos ha dado la oportunidad, nos ha dado oportunidades. Y es ese olfato que mencionaba Eduardo Pazmiño, ¿verdad? Y también con la intervención del ingeniero Roland en el uso de las tecnologías que puede haber tremendas oportunidades, ¿no? Otro tema yo creo que es sumamente importante y tiene que ver con la parte del flujo de efectivo, la sostenibilidad financiera, es que a pesar de que podamos ver ese futuro, como hablábamos, el camino hacia el futuro, las oportunidades y demás, no podemos descuidar el corto plazo. Y podemos ser lo más creativos, lo más visionarios, pero si nosotros no subsistimos, no sobrevivimos a esta pandemia, pues no vamos a existir para ese futuro. Entonces el manejo de los fondos a corto y mediano plazo es enormemente importante y allí pues hago eco e invito a que se revise la presentación del ingeniero Donaldo Fong, donde habla mucho de la parte del presupuesto, qué está detrás de ese presupuesto, cómo alargamos los pagos, cómo reducimos costos, etc. Y también insisto en el tema de cómo manejamos a nuestra mano de obra, qué herramientas les damos en este momento para que trabajen en sus casas, así como hizo esta otra empresaria que les mencioné, para que sigan siendo productivos y al mismo tiempo estamos defendiéndoles su trabajo. En la medida que nosotros demostremos como empresa que somos muy sensibles a la parte humana, vamos a tener a un personal motivado, un personal que se identifique con nuestras empresas y que por ende va a ser más productivo y va a trabajar con mayor calidad. Entonces, pues esos eran temas que quería tocar, que se habían mencionado, y ahora déjenme ir muy rápidamente hacia ciertas conclusiones que he sacado escuchando las presentaciones de nuestros panelistas. La primera conclusión es que estamos frente a una nueva normalidad en los aspectos sanitarios, una nueva normalidad en que, dado este distanciamiento social que va a estar con nosotros hasta finales de año mínimo, vamos a tener que contar mucho más con la interconexión. Pero esta interconexión que ya venía hace años atrás y que la estaban explotando, por ejemplo, en lo que son las cadenas de suministro, lo que es la trazabilidad de la mercancía, la interconexión con nuestros proveedores, ¿verdad? Internet de las cosas que nos ayudan a todas estas cosas. Eso va a ser mucho más importante en nuestros tiempos. La conectividad digital va a tener un relieve enorme en esta nueva realidad. El teletrabajo, que es parte de eso, estamos interconectándonos todos, es una realidad totalmente, la economía digital. En cierta forma, y me causa un poquito de risa este asunto de la interconectividad, porque ahora que estamos en este teletrabajo, y obviamente pues hago énfasis que la industria de la educación, el sector de la educación es uno de los sectores que no solo tienen que ver con todos los cambios de
salubridad y demás, de la parte económica, sino también la necesidad muy, muy rápida, de inmediata, de transformarnos de un modo presencial a una distancia. Entonces estoy trabajando yo con Teams y al mismo tiempo estoy viendo mi correo electrónico, al mismo tiempo estoy viendo los chats y al mismo tiempo estoy recibiendo llamadas telefónicas. Entonces eso hace el trabajo más intenso. Vuelvo y repito, en nuestro sector, en el sector de educación, es bastante entendible. Y lo que esperamos es que estamos en un momento de mucha fluidez en este momento y que poco a poco se vaya uniformando los picos estos de trabajo, ¿no? Pero bueno, esa es una gran conclusión que tenemos, ¿no? Que la nueva normalidad, ya estamos hablando de algo diferente a lo de hoy en día. El otro tema, creo que sí, muy importante, es la importancia, el relieve de la importancia que tiene el empresario en este momento. Este es el momento de llamarnos a ser creativos. Este es el momento, como decía Donaldo Fonte, de reinventarnos, de ver los clientes potenciales, los segmentos disponibles, la forma como le llegamos a esos segmentos disponibles. Entonces, ese repensamiento del negocio nos lleva a lo que presentó Eduardo Pazmiño. ¿Cuáles son los temas claves en un negocio? El lienzo del negocio, ¿no? Nuestra propuesta de valor, a qué clientes, a qué segmentos, qué actividades necesitamos realizar, nuestros socios estratégicos, nuestros proveedores, ¿verdad? Esa parte cobra mayor importancia ahora porque, y lo mencionó Rolando Torres, early adopters, los primeros que empiezan a adoptar, los pioneros que empiezan a adoptar estas nuevas tecnologías, son aquellos que van a tomar la ventaja. Justamente hablaba con un hijo mío sobre el tema este de las empresas, de los laboratorios, que la gente estaba invirtiendo muchísimo en sus acciones. Y yo le decía, realmente es bastante entendible lo que están haciendo. La gente está viendo que esto va a ser un tremendo negocio. Pero los early, los pioneros que saquen esa vacuna, se van a beneficiar enormemente. Van a tener rentabilidades muy superiores al resto. ¿El resto qué va a hacer? Muchas de esas empresas que han estado invirtiendo en instalaciones, en sus laboratorios, en científicos, etcétera, y no lleguen a ser de los primeros, van a estar en serios problemas. Muy serios problemas. Su sostenibilidad financiera va a ser afectada. Entonces, tenemos que ser sumamente creativos, tenemos que aprovechar las oportunidades, ser visionarios, pero también ver a corto plazo, qué es lo que estamos haciendo para garantizar la sostenibilidad financiera. Otro tema, PYME específicamente, y lo tocó muy bien Eduardo Pazmiño, la colaboración necesaria que debe existir entre las PYMES. No, hay unas grandes ventajas cuando se habla de empresas pequeñas, porque las empresas pequeñas tienden a ser menos burocráticas que las empresas grandes. El empresario tiende a ser más creativo que posiblemente un gerente o un burócrata. Entonces, pero carecen de las economías de escala, carecen de la apropiación de canales, etc. Entonces, esas empresas, esas pequeñas empresas, al momento que comienzan a trabajar en forma colaborativa, que hacen sus planes, que ven mercados, ¿verdad?, que buscan canales internacionales, que integran sus cadenas de suministro nacionales a las internacionales, entonces van a empezar a lograr ventajas competitivas. Entonces, esa parte de la colaboración entre las pymes es una de las conclusiones que también saco, que hacia el futuro se van a requerir enormemente. Otro tema que es de suma importancia y que también se tocó cuando se hablaron de los tres escenarios y cómo planear esos escenarios, que lo tocó Donaldo Fon, es la necesidad de que todas las empresas hoy en día hayan aprendido la gran lección de que tienen que hacer planes para responder a crisis. Uno, que tienen que tener su sistema, su cadena de suministro. Y cuando hablo de cadena de suministro, estoy viendo todo lo que viene desde los proveedores, los sistemas logísticos de transporte, la misma parte de la producción, los almacenajes,
la logística de salida, los canales, etcétera, tenemos que diseñar flexibilidad, agilidad en esa cadena de suministro. Si no, por ejemplo, si estamos hablando de que yo escojo a mis proveedores solamente por precio y le doy todas mis necesidades de insumos a un solo proveedor y por alguna razón la cadena de suministro, la logística me falla con respecto a ese proveedor, estamos en serios problemas porque nuestra producción se para inmediatamente. Nuestros clientes quedan insatisfechos y demás. Entonces, hoy en día se está hablando del tema. El tema de la resiliencia en las cadenas de suministro se viene hablando, yo diría que hace unos 10 años, al salir una cantidad de modelos sobre el manejo de riesgo, la resiliencia, etc. Pero hoy en día se ha puesto de manifiesto con la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, la necesidad de una buena planificación de los riesgos, de una buena planificación de cómo vamos a poder responder a situaciones de crisis, caídas en proveedores, en transportes, etc. Así que ese es, creo yo, que otro tema que va a quedar allí. Y amarrado con ese tema, ¿qué lecciones hemos aprendido sobre lo que ha sucedido? Sobre la forma como hemos reaccionado, dónde lo hemos hecho bien, dónde lo hemos hecho mal, dónde debemos reforzar, donde quizás sobreinvertimos y no dio muchos resultados. Entonces, esas lecciones aprendidas son muy importantes que las incorporemos en ese plan de respuesta a crisis. Así es que yo creo que esas son las conclusiones que saco. Quiero finalizar definitivamente dándole un gran agradecimiento a nuestros tres panelistas, al profesor Eduardo Pazmiño, como siempre, muy preclaro en sus planteamientos, al profesor Donaldo Fon y al ingeniero Rolando Torres, que creo que nos ha dado un pantallazo muy, muy interesante de unas oportunidades que tenemos en la parte tecnológica, ¿no? La parte, él habló allí de la parte del almacenaje en la nube. Hoy en día, esa es la gran tendencia, las grandes aplicaciones hoy en día están en la nube, donde las tenemos mucho mejor defendidas, el manejo del trabajo, el manejo de la productividad del trabajo, manejo del tiempo, habló también del manejo de proyectos, habló muy interesante lo que es la parte de los CRMs ágiles, el manejo de nuestros clientes, y eso lo quiero amarrar con lo que mencionó Donaldo Fon, también de que cómo nos enfocamos a estos clientes, cómo vemos segmentos que quizás no habíamos visto y cómo amarramos a estos segmentos objetivos para que sigan, continúen siendo clientes nuestros a través de un excelente servicio, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a nuestros panelistas de lujo. Quiero también dar las gracias a la profesora y doctora, candidata doctora Xiomara Lázaro, por la presentación que ha hecho de esta investigación que adelanta sobre las inquietudes de las pymes. Creo que con este panel le hemos dado respuesta a muchas de las incógnitas que tenían los empresarios que participaron en esa encuesta. La animo que le está quedando súper bien como un documento de investigación, pero yo la animo que de ese informe que está sacando ya puede sacar algunas cosas muy puntuales y no presentarlas de una manera académica, sino de una manera muy entendible, y podría hacer un par, dos o tres artículos cortos donde se enfocaran en ciertos temas muy específicos que se han dado, los complementara con los resultados de este panel y ya podría sacar dos o tres artículos de dos o tres páginas que beneficiarían mucho a las pymes, que es el segmento objetivo al cual nos hemos dirigido en este panel. Y después, obviamente, la publica como una publicación académica, ¿no? También, definitivamente, quiero dar las gracias encarecidas a la doctora Miroslava Alzamora por como siendo la administradora de este panel. Muchísimas gracias, doctora Miroslava. La doctora Miroslava no la han presentado, pero ella es la directora
de tres escuelas de la Facultad de Negocios, la Escuela de Administración de Empresas, la Escuela de Negocios Internacionales, la Escuela de Mercadeo y una cuarta, que no quiero dejarla, que la digo de último, pero quizás hasta sea hasta la más importante, que es la Escuela de Turismo, de Administración de Empresas Turísticas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, profesora Miroslava. Y finalmente, a la ingeniera Karen Carles, que está otra bambelina, encargada de toda la parte tecnológica de este primer foro. Pido un poquito de disculpas y comprensión a nuestro auditorio por algunas veces que se iba un poco la internet, por lo menos a mí me sacó una vez, a veces no escuchaba bien, pero bueno, es la primera vez que lo hacemos. Eso nos pone de manifiesto que la tecnología tiene también un largo camino, quizás no tan largo, pero sí un camino que recorrer, sobre todo en este momento que se ha puesto mucho más intenso el uso de las tecnologías, como lo hemos venido hablando a través de este panel. Así que muchísimas gracias a todos. Espero que este panel de asuntos o temas económicos para las pymes haya sido de enriquecedor para todos ustedes. Y los invitamos a estar pendientes a esas publicaciones. Les pedimos disculpas a las otras preguntas que quedaron un poco ahí en el tintero, pero a esas personas que las enviaron por correo se les va a dar algún tipo de respuesta. Así que muchísimas gracias. En este momento, como terminó Eduardo Pazmiño, hay que darle gracias a Dios que podemos participar en este panel, que tenemos la facilidad de participar en este panel, y rogarle porque sigamos con salud y que Dios nos bendiga a todos y a los compatriotas que están sufriendo en este momento con tantas necesidades que se han generado. Buen día a todos, que estén muy bien.